Mientras la población colabora, el equipo llega a no pocas viviendas de la barriada de San Lázaro, porque es una de las comunidades con más focalidad de los vectores causantes del dengue y el oropouche en Cienfuegos. Por los sostenidos reportes de pacientes con fiebre en estas manzanas y en su entorno, inició recientemente el tratamiento adulticida. Se fumiga la casa del febril y las casas colindantes. Y en el caso del IgM positivo ya se fumiga la manzana completa, pero aparte también se está haciendo el focal, porque solamente la fumigación mata el mosquito que está volando. Entonces, tenemos que destruir todos los microvertederos que tenemos en la vivienda, como las gomas que tenemos a veces en la vivienda que están llenas de agua, los tanques, taparlos bien, es decir, hacerle el otro focal que siempre está acostumbrado a hacer para evitar la reproducción del mosquito. Constatamos que una desfavorable situación ambiental repercute en la salud de los pobladores. Aquí tanto vecinos como otras entidades y organizaciones deben intervenir de inmediato para el saneamiento de la zona. La manzana que está en la misma esquina del puente de San Lázaro, ahí están haciendo el microvertedero y esa manzana está muy complicada en enyembamiento. Enyembamiento que los moradores no nos quieren apoyar ni nos quieren ayudar. Y tenemos que hacer otro tipo de funciones, poner operarios a chapear para eliminar la mayor cantidad de enyembamiento que hay en el área. Aun cuando el panorama epidemiológico es complejo en estas comunidades, se dificulta la detección de los que enferman. Nos están ocultando algunos síntomas. Parece que a lo mejor es por miedo, a lo mejor es porque no quieren decirlo, pero casi todos los casos que hemos tenido, que hemos reportado, o han sido porque han venido aquí a Cuerpo de Guardia, o han sido porque los mismos consultorios, por los líderes formales e informales de la comunidad que se le informan, iban a casa del paciente. Casi el 100% de la población de la casa se enferma y sí, da una fiebre elevada, una fiebre que cuesta mucho trabajo cederla. Da mucho dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, lo que nosotros llamamos mialgia. En pacientes puede dar diarrea, dolor abdominal, vómito. Sí, no es menos cierto que no se compara con el dengue porque esta fiebre al segundo día, quiere decir a las 48 horas de haber estado con fiebre, se ha visto en la clínica en los pacientes que la fiebre cede totalmente y que el paciente se siente mucho mejor y comete el error de incorporarse a la vida laboral. Y es ahí cuando después de las 72 horas los pacientes tienen la recaída y es cuando los síntomas empeoran. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido complicaciones. Con estos pacientes no es igual que el dengue, que es más fácil de complicarse, pero aún así los pacientes tienen que cuidarse, porque en casos raros se ve la meningitis, que es por eso el dolor de cabeza que va agudizando poco a poco, por eso es el reposo. Lo fundamental es el reposo, estar debajo del mosquitero para evitar la proliferación de la enfermedad. Abundante líquido, sales de rehidratación oral porque sí deshidrata al paciente, ya sea por la fiebre, no necesariamente tiene que tener ni vómito ni diarrea. Y reposo, fundamentalmente el reposo es lo que más se está mandando. En caso de para los pacientes tomar el medicamento, solamente se le está recomendando tomar dipirona o paracetamol en caso de que no tengan más nada. No se puede tomar nada que contenga aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina provoca sangramiento. Y esta enfermedad también puede provocar sangramiento, puede disminuir el conteo de plaquetas. Extremar las medidas para impedir la proliferación del vector urge en estos tiempos donde muchas personas padecen hoy el dengue y el oropouche en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur.